Hola y bienvenidos un día más a Lunes de Letras, el podcast donde para todo hay una primera vez. ¿Qué tal estáis, queridos colegas y súbditos? Todavía no pagáis por hacer esto. Lleváis 14 semanas de retraso. ¿Y las que quedan? Expelliarmus. ¡Mimmelwimmel! ¡Hay un troll en las mazmorras! Bueno, hechos los saludos iniciales, como la semana pasada nos quedamos con ganas de más de comentar Harry Potter, porque, digámoslo así, somos muy fans en esta cuenta, esta semana hemos decidido que vamos a hablar también de Harry Potter y la piedra filosofal, pero en este caso vamos a elegir que vamos a hablar como si fuéramos estudiantes de Hogwarts. Es decir, ¿en qué casa estaríamos? ¿Quién sería nuestro mejor amigo y el compañero al que más odiaríamos? ¿Nuestro profesor de asignatura favorita? Cosas del estilo. Así que nada, para empezar, aunque alguno de vosotros está claro qué casa va a elegir, pero... Y no voy a decir nada más. Margot, creo que hablo de ti. Nada, que me comentéis en qué casa estaríais. Hombre, nosotros no elegimos la casa. La casa nos la elige el sombrero seleccionador. Bueno, un matiz entonces. ¿En qué casa os gustaría estar? Hay una página web que te dice en qué casa te pondría el sombrero seleccionador. Puedes hacer un test y las aptitudes te dicen lo que te diría el gorrito. Radiador, aquí estamos a lo que estamos. Respóndeme la pregunta, por favor. No vas a decir el gorrito. ¿El gorrito? ¡El gorrito! Una cosa importante. ¿Veis que el sombrero seleccionador hace campana de Gauss? Porque no van a entrar en un año 50 alumnos a Slytherin y 2 al pobre Hufflepuff. Tiene un cuadernito y dice: han entrado ya 3 en Hufflepuff. Ya he cubierto el cupo. Este año. Siguiente casa, venga. Lo siento, amigo, ibas a entrar en Hufflepuff. Pero si yo no me he enterado que hay casa dicho, si no he dicho ninguna. Yo Gryffindor. No sé, el número del gorrito, otra campana de Gauss, así que no nos enteramos. Gryffindor, 100%. Un Gryffindor. Lo voy a ir apuntando, ¿vale? Voy a ir apuntando. Un Gryffindor. Es que esto es un poco, ¿no? Como Barça-Madrid, ¿no? No creo que alguien quiera ir a Hufflepuff. Está claro. Perdona, está claro. Ah, vale. Bueno, siempre tienes los raritos que eligen. Yo quiero ir a Riven. Al Villarreal. Pues en este caso, pues igual. Aquí tienes a Hufflepuff. Yo quiero ir a Ravenclaw. Yo quiero ir a un sitio donde de verdad se premie el ser inteligente y el que te lo estás currando, no el que te digan, venga, qué zapatos más bonitos, ¿sabes? O sea, yo quiero ir a un sitio guay, pero si la chapela esta que te ponen en la cabeza y te selecciona dónde vas, seguramente acabaría en Hufflepuff porque cogían a cualquiera. Entonces, acabaría ahí. ¿Entonces dónde te pongo? Ravenclaw. Vale. Porque el Barça Madrid, todo se me queda muy mal. Siguiente víctima. Yo he de decir que claramente sería compañero de Aegon. Porque Ravenclaw busca alumnos académicos, estudiosos y que siempre sepan lo que hay que hacer. Creo que son matices que hay en mi personalidad. Lo acaba de leer. Se ha notado mucho. O sea, de estudioso mis narices, lo acaba de buscar en la chuleta. Como todo. Trabajando. Me agarras la mano. Diga, Melón. Yo estaría con mi compañero Gladiador y me iría a Gryffindor, claramente. Hombre, por supuesto que sí, choque puño virtual. Hombre, pues yo, porque la gente no me está viendo, pero llevo una bata de Slytherin bien bonita. Por eso antes he dicho que Margot ya sabíamos qué casa iba a elegir. Margot se va con el troll de Aegon a las mazmorras. O sea, somos dos Gryffindor, dos... ¿Qué? ¿Yo qué? Margot es ambiciosa y astuta, como los alumnos de Slytherin. Como una zorra que soy, a mí es la astuta. Y trasgando yo, ¿qué somos? Somos retrasados, dame puntos. Somos tenéis valentía, disposición, coraje y caballerosidad. De eso vamos sobrados. Ya te digo que humildad también derrochamos humildad. Voy a decir humilde, sí. Que los pobres de Hufflepuff que no ha elegido nadie... son leales y honestos. Eso es una mierda. Teniendo la ambición,
¿Quién quiere ser autista? Recuerda que los de Hufflepuff brillan. ¿Recuerda? Yo, sinceramente, me habéis sorprendido eligiendo a Ravenclaw. Sinceramente, ¿eh? O sea, porque ¿quién en su sano juicio elegiría esa casa? Pero bueno, oye, aquí para gustos, colores. No voy a criticar. No voy a ser yo quien diga. Dos Gryffindor, dos Ravenclaw y un Slytherin. Yo te doy la justificación de por qué han elegido Ravenclaw. O sea, la alternativa han visto, va, y Gryffindor y Slytherin, y han dicho, la alternativa es Hufflepuff. Bueno, pues Ravenclaw. Han dicho, ya por descarte, han dicho al azul. Hufflepuff pasa desapercibido, pero es la casa maga de los obreros, ¿eh? Fue la primera casa en aceptar a alumnos muggles. La primera que abogó por la igualdad. Así les ha ido. No. Alumnos muggles, nunca. Alumnos hijos de muggles. Chicos, ¿queréis que anuncie cómo van las encuestas que hemos puesto en Instagram, en nuestra cuenta de Instagram, que podéis seguir, arroba lunes de letras oficial? La promoción. He puesto en la encuesta de Slytherin versus Gryffindor, ¿en qué casa estarías? Hay 4 Slytherin y 13 Gryffindor. ¿Vale? A estos 13 Gryffindor les voy a bloquear ahora mismo. No, hombre, no. Y luego, al cuestionario, ¿qué prefieres, Ravenclaw, Hufflepuff o morirme entre sufrimientos? Va ganando morirme entre sufrimientos con 10 votos. Ravenclaw 4, Hufflepuff 4. La gran final, ¿qué prefieres? ¿Estar en Gryffindor o morir entre terribles sufrimientos? Claramente, siempre Gryffindor, siempre. Rojo y dorado. Y de esa encuesta además sacamos nuestra alta popularidad en redes, con 10 increíbles respuestas. ¡Hombre, más de 10! Más de 10, hombre, que 10 son una respuesta. Ha habido 18, wow. Yo... Así haciendo un inciso, estoy flipando cómo Trajano se ha quedado congelado bebiendo Coca-Cola y hablando a la vez. Ya, a mí me salen dos rombos, igual está haciendo algo porni. Es una habilidad de los Gryffindor, no lo entenderías. Eso es. A ver, aquí las habilidades mágicas no se desvelan. O algo estáis en otras casas. Creo que me contestéis. Vamos a ignorar a Margot y a su Slytherin de caca. Me autosilencio. Contestarme. ¿A quién sería vuestro mejor amigo y la persona que más odiaríais, de tanto del libro como de la película? Mi mejor amigo en Hogwarts pues sería Hagrid, sí, sin lugar a duda. No iría a clase con él, obviamente, es que tampoco iría a clase. Soy un Ravenclaw, yo estudio en mi casa, no tengo que ir a clase a que me enseñe nadie nada. Así que sí, me iría a ver los animalitos estos raros y cómo le salen las cosas de la casita esa que tiene, y aprendería a tocar la flauta, que es maravilloso. Una flauta de madera que tiene él ahí, muy, muy guay. Y ¿cómo tira para la música? Yo siempre, por supuestísimo. Y mi... Es que hay uno rubio repeinado que me cae muy como el culo. Que me cae, pero muy mal, o sea, y sus dos amigos idiotas que le persiguen también, no sé quién me cae peor, si los que siguen al iluminado este, o el iluminado, la verdad, que te traca un poco, ¿eh? O sea, que yo creo que ha quedado bastante, bastante claro, ¿no? A ver, es normal, son Slytherins como Margot, normal que te caigan mal, o sea, es lógico. Te hago una abracadabra. Pata de cabra. No te preocupes, te hago un Expelliarmus y a gozar. O sea, y eso contraataca todo. Que te hago un al ojo morado, ¿eh? Ten cuidado. Pero igual. Que te la varita en el ojo. Puede contra todo. O sea... Eso me recuerda al chiste que dice, ahora el cadáver, pata de cabrer. Malísimo. Uf, malísimo. Qué horror. Winston, por favor, cuéntanos quién sería tu mejor amigo. Siguiendo con la temática, diría... que me llevaría bastante bien, creo que con Neville Longbottom, porque era el típico alumno que siempre hacía lo que tenía que hacer, siempre estaba en el lugar indicado, nunca faltaba clase y siempre tenía pinta de hacer todas las tareas. Me llevaría bastante mal con Harry y con Ron en el fondo. Así los guays, el elegido, que llegan tarde a clase, el jugador más joven de Quidditch de la historia... Se lo tenía un poco creído. Y también creo que tendría sentimientos hacia Hermione. Una chica lista, amiga del guay, pensaría que por qué le gusta Harry o Ron si son tontos y yo soy mejor persona. Seguramente Neville lo pensara, ¿eh? Así que yo sería amigo de Neville. Ah, pues yo tiraría para mi casa, lo más seguro, y me haría amigo de Oliver Wood. Me gusta mucho
el capitán del equipo de Quidditch. No sé, parece majo. Okay. A mí también me gusta también, madre mía. Pero que aquí no te hemos preguntado todavía. Entonces, como eres Slytherin, vas para el final. Tú hazte amiga de Krabby y de Goyle, que son muy majos. No, que me quitan la comida. No, pues yo me haría amigo eso de Oliver Wood, que me parecía majete, intentando ayudar siempre a Harry para que aprendiera a jugar al Quidditch y demás. Hace la coña al principio del partido de que a veces te puedes apareces en el hospital dentro de un par de meses, no pasa nada, tal, y nada más empieza el partido, ¡bumba! En la boca, por hablar. Pero bueno, con el que me llevaría mal, aparte de con Draco Malfoy, sería con Simus. Es que le reventaría la cara, me parece bobo perdido. Todo el rato ahí, de tal forma el agua en Ron, que no puedes, que tú eres el cortito, el que no llega, el que va a septiembre, normal, no llegas. Y sí, con Hermión también. Este es el que explotaba cosas, ¿no? Sí. Simus, vale. Finnegan. Pues o sea, vamos a ver. Ese sería mi colega. A ver, tía, pero hacer un puto Wingardium Leviosa y prender fuego a la pluma, joder, o sea, eso es de ser zoquete. ¿Sabes el potencial que tiene esa persona como terrorista? Eso falta que cuando te hagas algo malo haga bien. Explota cosas y prende fuego. O sea, para llevar a cabo tus planes malignos es el mejor aliado que puedes tener. Normal que seas un Slytherin pinchando así. O sea, por favor. Pero vamos, de cabeza. Yo veo que hace eso y soy, vamos, su mejor amiga. Quería interrumpir a Margot porque es de otra casa. Pero vosotros pensad lo que ha dicho Margot, de explotar las cosas. Tú le das a un chaval una varita con 11 años. Entonces, con esa varita el chaval puede hacer virguerías en la sociedad. ¿Y por qué le vas a decir, está prohibido usar la magia? El chaval, nadie usa la magia. O sea, ¿habéis visto de buenos alumnos ahí en Hogwarts? Que se van a su casa y no usan la magia en todo el verano. Guardan la varita ahí, con candado, y no la usan. Sería un poco el equivalente a cuando tus padres te decían, haz este cuadernillo de verano. Y tú, sí. Ahora mismo. No. Pero, corrección. Hay que haciendo un pequeño... O sea, lo que decís ahora de hacer magia... Aunque es un saltito, pero en la tercera Harry hace magia. En verano, bajo las sábanas, con la varita. Es una bonita metáfora de lo que es el paso de la de ser pequeñito a ser adolescente. Yo no sé de qué hablas. Y ahí no le manda ninguna lechucita diciéndole, no, has hecho magia. Ah, pero haces un Patronus y sí. No hay... No. Quiere hacer magia, aunque no es de la primera, pero me hace mucha gracia, pueden arreglar todo con las varitas, pero el pobre Ron, se le rompe la varita y tiene que estar todo el puto año con cero. Pero pueden hacer de todo con la varita, pero arreglar la varita, Ron, no. No pueden arreglar varitas con la varita. ¿Qué? Para hablar ya. Entrémonos. Cuenta, Margot, dinos quién es, por también avanzar un poquito, cuéntanos quién sería tu mejor amigo. Pues es él, que explota cosas, se lo acabo de decir, no me escuchas. A ti nunca. Me estás discriminando. Eres del Slytherin. Oye, me voy a chivar. ¿A quién? A Dumbledore. A Voldemort. Voy a por ti. Me río en la cara de Voldemort. Pues yo sería amiga de ese. O bueno, la verdad es que los gemelos Weasley también me caen súper bien. Y yo creo que como también soy un poco mala, aunque sea de otra casa, pues me tendrían en alta estima, porque con el otro prendiendo fuego a las cosas, pues haríamos virguerías. ¿Y alguien que me cae mal? Pues seguramente Harry Potter, tío. Pero no porque sea otra casa, o sea, ahora no entro en que sea otra casa, no. Es que como dice Winston, es súper creído. Yo soy las veces que suelta en el libro, en el primero, no. Pero más adelante, en un momento, suelta un yo soy el elegido y le pegan un tortazo, me parece, alguna cosa así, como diciendo, ¿qué te pasa? Merecido. ¿Qué te pasa? O sea, iba a decir, ¿qué pasa? No tienes padres, es verdad, no tiene padres, o sea. Hombre, qué feo, qué golpe bajo. Igual acabamos de dar con el origen de sus problemas, como es huerfanito, pues se cree que puede hacer lo que le dé la gana. Qué feo. O sea, eso no es, esa baza no se usa. ¿Soy Slytherin? ¿Qué quieres? Eres mala por naturaleza ahí. ¿Eh? ¡Oh! Sí. ¿Y tú? ¿Y tú qué? ¿Trabajando? Yo, bueno, es que yo haría muchos amigos, la verdad. Mira, yo me haría amigo de Harry Potter, pero solo por el hecho de, por influencia. O sea, porque es el elegido. Entonces, viviría unas aventuras de la hostia. Iría poco a clase, haría mucha magia y lo petaría. Ron, porque me cae muy bien en todas las películas. También
me cae muy bien el que Oliver Booth también me haría como gladiador. Y bueno, Hermione, obviamente, porque es Hermione. Y me estaría con ella, me llevaría muy bien en clase. Porque como es ella, yo cuando era más joven, iba a clase y esas cosas, era no tan como Hermione, pero del estilo. Entonces, no en notas, obviamente, porque Hermione es muy superior al resto. Y quién, bueno, y me llevaría muy mal, obviamente, con Crab y Coy, es que son muy tontos. O sea, lo único que es que son gordos y comen todo el santo día, entonces eso es un punto a favor suyo, pero por lo demás son inútiles. Y así, bueno, Draco, porque ya pues es el personaje malo, y pero de mi casa me llevaría mal con Percy, porque igual es la persona más creída del mundo entero. O sea, es prefecto y se cree Dios, o sea, cuando es un simple personajillo, ¿sabes? Bueno, que tiene aires de superioridad. Pues que es el prefecto. Con ese tío no puedo, o sea, y encima no. Cómo trata a su familia, buah, es que no le trago, no puedo con él. Oye, y hablando de cuando ibas al colegio y esas cosas, ¿cuál sería vuestra asignatura preferida y vuestro profesor preferido? ¿En el colegio o en Hogwarts? En Hogwarts. Mira, te doy con toda la mano abierta, ¿sabes? O sea, tengo que aguantar a esta gente. ¿Y cuántos más? A ver, valiente. Yo soy también. En Hogwarts de primero, ¿eh? No de segundo, sí, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo. No, Hogwarts de primero, ¿eh? Pero estamos hablando con Hogwarts, pero la ley Dumbledore, o ya estamos con ley, ¿con qué ley estamos hablando? Porque es que, yo me pierdo. Ahora mismo han votado en el magisterio este. No, me estoy confundiendo de serie, ¿verdad? No, el ministerio. Hemos votado en la brújula dorada. Me he confundido con la materia oscura. En el Ministerio de Magia ahora mismo están debatiendo acerca sobre la ley Snape. Pero es radical la escuela concertada. Las leyes no lo da, ¡Hala! Venga, tú, radiador, ¿qué estás hablando? ¿Cuál sería tu asignatura, tu profesor preferido? Ah, yo lo tengo muy claro. Yo me iría a transformaciones de cabeza con Minerva McGonagall. O sea, sería mi asignatura y mi profesora favorita. Fin, ya está, no hay más. Me parece que es una asignatura a la que no se le da el valor que tiene. Tampoco, o sea, en el libro, en los libros sí, en las películas no tanto. Sí que es verdad que van un poquito a las asignaturas que son un poquito más llamativas para el público. Que si defensa contra las artes oscuras, que si pociones, pero tampoco tanto hasta que no llegas a la sexta. Pero no te vuelo y dices, vale, herbología, un pelín, pero no te paras, no te centras en la jugada en, por ejemplo, una clase de transformaciones con McGonagall, salvo cuando Ron hace la gilipollez de transformar a su ardilla, a su rata en vaso. Y mal, además, porque era por torcerlo en lugar de hacer reglas la varita con la varita. Entonces, es una asignatura que me parece bastante bonita, lo que sería un poco para mí historia del arte, por poner un ejemplo, o literatura. Es un poco una asignatura más de, pues no sé, más técnica, en la que hay un montón de historia detrás, y encima una profesora con la que tiene un porte y una elegancia como McGonagall que estarías mirándola horas diciendo, cuéntame más. Entonces sería mi asignatura favorita y mi profesora favorita. Y encima la tutora. Hay que ganar puntos. ¿Egon? ¿Qué nos dices ahora? Sí, yo me quedaría con pociones y su profesor, Severus Snape. O sea, solo con la primera frase que tiene en la película, vaya, cuando entra y dice, les enseñaré cómo dominar la mente y hechizar los sentidos, dice, ya está, maravilloso, o sea, enséñame más, enséñamelo todo, y ábrase la bata, enséñamelo todo. O sea, me parece que es una clase que no, joder, que no sé, es, creo para mí, es como muy práctica, ¿no? Y es como, joder, no, estás ahí haciendo cositas y explotan cosas, ¿no? Que es lo que decía antes Margot, y mola, ¿no? Hacer explotar cosas, hacer historias, y luego coges y voy a hacer, voy a putearle a uno. ¡Toma, bebe esto! ¿No? Maravilloso. Es agua, sí. No sé, o sea, yo haría cosas así. Sería lo más parecido a física y química, ¿no? Imagino. O sea, al hacer ahí historias mezclando, no sé. Sí, yo creo que sí. Y lo que mola el caldero, ¿qué me decís del caldero? Vamos, no me digas. Estar en tu casa y practicar con el caldero. Que tienes ahí un barril, hay un caldero negro, y ¡ay, ay, ay! Maravilloso. Darle vueltas al caldero, echar un ojo, o cosas así, ¿no? Haces un buen potaje ahí en el caldero.
Hombre, por no hablar de eso, ¿no? Ya aprovechas el potaje, ya aprovechas el caldero para hacerte unos caparrones, una fabada. Unas buenas lentejas, ¿eh? Ojalá. Unas lentejitas. Con tu choricito. Claro. Sí, yo, es una cosa que no he dicho nunca, pero yo aprendí a pelar ajos viendo Harry Potter. A ver, a ver. ¿En serio? Sí, hay una película, no me acuerdo ahora cuál es, no sé si es la 4, no me acuerdo, en la del príncipe... En la sexta, sí, cuando aplasta el Bezoar. Eso es. Lo veía venir. Yo cuando la vi dije, ¡oh, claro, los ajos! Y desde entonces pelo así los ajos. Tío, le intenta cortar y se le escurre, y entonces él había puesto aplastar. En lo de la suerte líquida, cuando está haciendo la poción. También. Felix Felicis. O sea, pues, sinceramente, nunca hubiera imaginado que alguien hubiera aprendido a pelar ajos viendo Harry Potter. Sinceramente, ¿eh? Es algo que he dicho, o sea, nunca lo hubiera imaginado. ¿Sí? Otros piensan que Harry Potter enseña valores de la amistad y, ¿no? Enseña... A pelar ajos. Clases de cocina. Sí, eso sí. Ay, eso es lo que me fijé yo, enseñar a muchas más cosas. Antes de seguir, como tema de investigación para próximos podcasts, ¿Panoramix aprendió la poción mágica en Hogwarts? Abro debate. Panoramix es más viejo que Hogwarts. Hombre. No lo sabes. ¿Cómo no? Pero es que vive en la Galia con los romanos y Hogwarts desde la Edad Media. Igual aprendieron de Panoramix. Yo, y siguiendo con lo que ha preguntado Trajano, creo que me quedaría con encantamientos. Creo que es una asignatura muy chula, que sale poco en las películas y sobre todo se centra mucho en aprender la estupidez de Wingardium Leviosa. Pero considero que es una asignatura bastante práctica para la vida diaria de un mago. Y además, considero que el increíble Filius Philbig, o como se pronuncie, sería un gran profesor. He estado mirando además las asignaturas, chicos, y he de decir que Wingardium Leviosa se revisa hasta tercer curso. O sea, esa puta mierda de encantamientos se dan primero, en segundo y en tercer curso. Como nosotros cuando aprendemos el verbo to be desde a los 18 años. Hay que repasarlo. Está así, joder. Agitar y golpear. A veces te va a olvidar el verbo to be. Claro. Se va a olvidar que es Leviosa. Dices, I be. Ya está. Ya lo he aprendido mal. I be. You be. No. Dubi, dubi, du. Y tú, Margot, es que, no me digas, ¿sabéis? Más, elegirías a Severus Snape y pociones, ¿no? No. ¿Toma? ¡Qué sorpresa! No, para nada. No. A ver. No. Ya sé. Quirrell. Oh, no. No, puto loco, tartamudo los cojones, yo me hartaría, madre mía, si con una mano abierta, arranca ya, arráncalo. No, a ver, yo tengo un dilema, porque claro, yo asocio los nombres de los profesores a los actores, entonces me veo a ese pedazo de Alan Rickman, que además creo que pronto o ha sido o va a ser el aniversario de su fallecimiento, porque si no recuerdo mal murió, a ver, voy a mirar un momento. Es que me da mucha pena, pienso mucho en ese señor cuando veo Harry Potter y hemos perdido el 14 de enero. O sea, ayer se hicieron 5 años desde la desaparición de Alan Rickman. Entonces, claro, lo ves ahí de Snape, que es un papel que le va genial. Es magnífico, pero luego Snape como profesor, a mí la verdad es que no. De hecho, le tendría un poco de tirria porque es como, uff, qué señor más triste, ¿no? Por mucho que sea el jefe de mi casa. Yo creo que me quedaría con Minerva McGonagall. También pienso, ¿no?, en esa Maggie Smith, esa gran dama de la actuación. Pero luego como profesora es una profesora muy dura, muy exigente, pero porque se puede permitir ser dura y exigente, ¿no? Porque creo que es buena profesora, comunica muy bien. No obstante, como asignatura, creo que cogería Defensa contra las Artes Oscuras. Porque si sabes defenderte contra las artes oscuras, sabes buscar el resquicio para hacerlas y joder más a la gente. Eso suena a Voldemort que te cagas. Ya. Eso estaba pensando ahora mismo. ¿Sabes? Tienes que conocer cómo la gente se defiende para poder atacarles mejor. Entonces yo estaría muy atenta para lanzarles un abracadabra de esos. A ver, si tú sabes de informática, ¿no?, y tú proteges ordenadores y sistemas y esas cosas, pues
si sabes encontrar los puntos débiles porque tú los has creado, también puedes joderlos, ¿no? Pues esto es lo mismo. Pues sí, totalmente de acuerdo. Eso no te lo voy a rebatir. Pobre Trajano. ¿Pobre de qué? Que entre que tiene la cámara parada y no le veo la cara, pues claro, me toca imaginar su reacción. Nada, todo muy bien. De hecho, para que veas que estoy contento, yo voy a elegir, yo iría a clase con Gladiador, iría con Minerva McGonagall, iría a transformaciones, porque ya solo cuando en la película la primera escena, que es una gata y se transforma y cómo les vacila, ya me encanta. O sea, luego también, pero me gusta mucho también como Margot, iría con ella a clase, pero yo sería buena persona y lo aprendería para atacar a la gente mala, a los mortífagos. No me iría con ellos, iría a defensa contra las artes oscuras. Porque me parece también muy importante conocer ese tipo de hechizos. Y también, bueno, ya que estamos, por decir otra, me encantaría aprender a volar. Con la profesora, sin más, no es que me caiga muy allá, pero lo que es ir a clases de vuelo molaría muchísimo. ¿Puedo hacer un inciso? Claro. Para la gente que nos está escuchando, o sea, nosotros cuando ponemos el play ya está, no tenemos más visualizaciones. Pero si alguien nos escucha, que sepa que tenemos una lista con los profesores y ahora las asignaturas. Y alguien ha puesto a la profesora Hutch, el lado como asignatura, ha puesto bruja de la escoba. Eso suena a chuleta de Winston. Esto me suena a Winston. Mira cómo te ríe, míralo. Hombre, totalmente. ¿A quién es? Ah, la escoba, pues vale. O sea, clase de vuelo, no, bruja de la escoba. Yo tengo una pregunta, chicos, ya que me habéis nombrado. He hecho una investigación bastante concisa sobre Harry Potter, entonces tengo preparada una sorpresa para luego. Pero adelante una cosita. ¿Alguien me podría decir cuál es la asignatura favorita de Hermione Granger? Y cito textualmente que dice así en los libros. ¡Oh, es hermosa! ¡Es mi asignatura favorita! Pero una pregunta. Estás adelantando. Es runas. Sí, no, es algo así también. O historia de la magia o algo así. De Hogwarts o algo. Alguna cosa de runas antiguas, historia de la magia, creo. Es que lo que no les hemos dicho a nuestros queridos oyentes es que en Hogwarts había asignaturas troncales, electivas y extracurriculares. Entonces hay asignaturas muy chulas. El plan Dumbledore. Era aritmancia. Pero primero fue encantamientos. Creo que primero fue encantamientos. En el primer año era encantamientos. Me da igual. Era contigo. Iría con la clase. Pillín. Irías con ella a clase, pillín. En primer año. Yo tengo curiosidad por la sorpresa que nos tienes preparada, Winston. Y sí, cuando acabemos, paso a ella. Por mí, yo te dejaba avanzar hasta la sorpresa. Es que me encantan las sorpresas. Quiero saberlo. Me parece perfecto. Si da el visto bueno Hogwarts, adelante. Yo, Hogwarts te lo da porque, créeme, yo tengo el poder, así que adelante. Dale. Hoy, en Lunes de Letras, estrellas estrelladas de la historia. ¡Versión Hogwarts! Bam, bam, bam. Vale, chicos, ya que estamos en esta casa increíble, cada uno en la suya, pero estamos sobre todo en el colegio Hogwarts, vamos a ver quién es el que más sabe de Harry Potter y la Piedra Filosofal. Porque todos decís que sois muy fans o fanes, pero yo estoy seguro que hay uno que se interpone. Entonces, el programa funciona así. Yo voy a lanzar la pregunta al aire. Diría que el primero que sepa la respuesta levante la mano, pero es que a Trajano no lo veo. No, que ya va bien. Que yo no lo veo. Ya he vuelto. No, ahora. ¿No? Ahora sí, ¿no? Bueno, entonces confiaré en vosotros y si trajeros el primero que levanta la mano, confiaré en que me lo digáis, que yo no lo veo. Entonces, haré una pregunta. Que levante la mano, verá. Si veo que no hay nadie que la sepa, doy
4 opciones de respuesta. ¿De acuerdo, muchachos? Me parece bien. De acuerdo. Primera pregunta. Aquí, como vais a observar, faltan 2 preguntas, ¿vale? El oso Craig, que es el que se encarga de grabarnos, se puso en huelga porque no le hemos dejado hibernar. Entonces dijo, fuck you. Y os dejo 2 preguntas sin grabar. Así que nada, en resumen, las 2 preguntas las ganó Trajano. Y vamos, que nos pega una paliza. Lo vais a ver ahora. Tercera pregunta, muchachos. Aunque vamos a tener que dejar de jugar si Trajano gana por tanto, ¿eh? Venga, confío en ti, ¿eh? Confío en vosotros. Egon, confío en ti. Acaba la canción. Hogwarts, Hogwarts, Hogwarts. Somos amigos. Tan, 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 tan. Algo así es. Yo también la canto así. No, pero eso sí, o sea. Acaban con los sapos. Vale, doy opciones. Sí, Hogwarts, Hogwarts, Hogwarts. Llénanos de conocimiento. Llénanos de lecciones. Enséñanos lo que tenemos que saber. Enséñanos algo, por favor. Es una de esas 4. La D. Por favor. Es que pensaba que era todo de una. Ya, yo también. Hombre, yo pensaba que era de dos opciones y digo, ya se callara. Venga, repito. Opción A, llénanos de conocimiento. Opción B, llénanos de lecciones. Opción C, enséñanos lo que tenemos que saber. Opción D, enséñanos algo, por favor. D. La D, David. Es la D, correcto, es la D. Claro. Enséñanos algo, por favor. Te juro que digo, he pensado, ¿esa qué va a ser? Enséñanos algo, por favor. Os lo he dicho yo desde el minuto 1. Perdona, ¿qué clase de escuela tienen que unos alumnos decir, enséñanos algo, por favor? Estamos aquí pagando 500 libras al mes. Margot, que me he dejado el sueldo en túnicas. No, pero... Tu querido Dumbledore hizo la letra de la canción. Enséñame, por favor. Margot, escucha. Escucha, es que imagina, y luego la siguiente frase es, aunque seamos viejos y calvos o jóvenes con rodillas sucias, nuestras mentes pueden ser llenadas con algunas materias interesantes. Que no rima, en español al menos. Vamos a ver, ya. O sea, puede que en inglés esto está muy mal, esto está muy mal todo. Tú piensas, o sea, a mí me dice mi hijo que el himno de la escuela es enséñame algo, por favor. Rima a ratos. Rima a ratos. Pues Trajano ha ganado. Perdona, no me lo digas a mí porque estos 2 también llevan 0 puntos. Ya, la verdad que sí. Gladiador lo intenta, pero a Egon lo veo muy descolgado. Yo estoy en nada, en la B estoy. O sea, yo pensaba que era la canción que terminaba con los sapos. O sea, no te digo más. Yo estaba pensando en la canción del tercer libro, la que canta Gladiador, pero claro, me ha dejado descolgado. Pero he acertado con la D. Fuera de tiempo, pero lo he acertado. Siguiente pregunta, señores. Siguiente pregunta. ¿Qué le regala nuestro gran amigo Hagrid a Harry en Navidad? La flauta. Lo dijimos otro. Oye, está levantando la mano antes de que hagas la pregunta. No se puede jugar contra Harry. Lo dijimos el otro día. La flauta chupada de Harry a Hagrid, a Harry. Qué asco. Lo siento mucho. O sea, si me la sé, es que me sale solo. ¡Bim, bam! Historia suspendería en el colegio, anda, que Harry Potter lo tiene. No me gusta. Venga, pregunta, y en esta pregunta no dejamos jugar a Trajano. Trajano no puede responder. Pero he ganado ya. Tiras a la mierda. Pregunta. Ya, pero quiero abusar. ¿Quiénes tienen que ir al bosque prohibido con Hagrid como castigo? Phil, Ron, Hermione, Harry y Draco Malfoy. Repite, por favor. Ron, Hermione, Harry y Draco Malfoy. Incorrecto. Y Neville Longbottom. Es correcto, es correcto. Se despidieron de Ron en la sala común y bajaron al vestíbulo de entrada. Así lo dice en el libro. Muy bien. Aunque lo has hecho con doble oportunidad, ¿eh? Se ha quedado bien. Ha sido un rebote. No, dobles oportunidades, manos levantadas antes de que termine la pregunta. Trajano está congelado, no sabemos qué. No sé qué os... No, yo sé que le estoy viendo esa cara de payaso que tiene. Que le voy a rajar. Oye. Voy a su casa y le voy a rajar. Vas a trajar. Última pregunta, muchachos. Última pregunta, muchachos. La perdedora. Y oye, no se calienten aquí, ¿eh?
que hago como Dumbledore en la copa de la casa, me invento un ganador. Aegon, dale 50 puntos a Aegon. Aegon, 50 puntos por el juego limpio. Al final, no hay que hacer nada y ganas igual. Me gustan tus cascos, Aegon. Última pregunta, y relacionada con las copas de la casa. Antes de que Gryffindor finalmente ganara, y ganara injustamente, como dijimos la semana pasada, Galadriador, no he acabado la pregunta, por favor, no lo puedes saber. Descalificaré ya, descalificaré. Descalificado. Gracias. No ganaré, pero me llevo la gratitud de haber sido escuchada. Pero no hagas caso al Slytherin, tío. Que te calles. Winston, dale. Ganara finalmente la Copa de la Casa. ¿Cuántos años consecutivos había ganado Slytherin ese trofeo? Muchísimos. Levanto primero, pero... Muchísimos. Se la concedo a Gladiador. A Slytherin se la concedo también, que responda aquí nuestra amiga. Yo, pues claro. Muchos, pero a la vez muy pocos. Tendría que haber ganado más. ¿Qué número? No me seas, venga. El número muchos, número. No lo conoces. No sé, 17. No. A 17, no, eso no, es una idea, ¿eh? De copas de la casa. ¿Cómo crees? Madre mía. No, no tengo ni idea, la verdad, no tengo ni idea. ¿Nadie se la quiere jugar? ¿Gladiador? Yo me la juego. Yo me la juego a 6. ¿Trajano? Yo me la juego... Ay, 3 o 5. No, perdona, elige un número. Elige un número. Por 4-5. Vale, perdón. Winston, a ti no te pido perdón, Margot. Yo me quedo con 3, va. ¿Y Aegon? Vale, espera, antes de que Aegon responda, voy a decir que esta pregunta vale por 10. Aegon. ¡Ojo! ¡Vete a la mierda! ¿Cuántos crees que han ganado? Oye, eso no va, ¿eh? Joder, le está diciendo la cifra. Quiero denunciar. Le está señalando con las manos el número. ¿El que si no se ve nada? ¿Alguien? ¿Testigos? ¿Dónde hay testigos? Si estáis todos más comprados, aquí no... Solo se ven dedos. Ah, tú te metes. La denuncia. Diré 7. Correcto, Aegon, increíble. Y gracias al valor y gracias al buen ejemplo de compañerismo y respeto, la Copa de la Casa la gana Aegon. Ya con Dumbledore en cuadra. ¡Fuera! Me gusta que gane Aegon. Es histórico. Bravo. Ravenclaw ganando la Copa de la Casa. Esto es algo histórico. Ha hecho bueno Ravenclaw en años. Qué vergonzoso es esto. Que se siente ahora Gryffindor cuando te quitan algo que tenías ganado. Te ha pasado como con el Logroñés. Iba ganando, pero al final no, ¿eh? Al final. Por favor, ponerle un eco. Una no iba ganando el Logroñés en ningún momento, Gladiador. En ningún momento, o sea, no sé qué inventas. No, tú tampoco, en ningún momento has ido ganando. No he inventado nada, no he dicho nada. Si eres tú el que inventa. Estaba todo pensado para que ganara Aegon, estaba todo pensado. Qué vergüenza. Por eso a mí está me daría vergüenza ganar así. La verdad, que ha pasado lo mismo que pasó en Hogwarts. Aquí había una persona, al igual que había una casa, que se merecía ganar la copa, pero por la corrupción de los directores ganó otra. Quiero dar un aplauso a Trajano porque oye el conocimiento que tiene sobre Harry Potter y la Piedra Filosofal. No, la verdad es que sí. Menos mal, gracias, se reconoce mis años de esfuerzo viendo pelis y leyendo libros. Por fin suspender esa asignatura en el cole ha tenido su significado. Bueno, ha llegado el momento de decir adiós a nuestros queridos oyentes y hasta el próximo lunes. Así que nada, esperemos que os haya gustado este segundo programa sobre Harry Potter y la Piedra Filosofal. Que os sonreáis un rato con de nuestras chorradas, porque decimos un montón. Y nada, un saludo y hasta la próxima. This is the Fresi y Slytherin sí. Adiós con el corazón, que con el alma no puedo. Creo que tenemos que hacer un pequeño cambio en la decoración. Mamá, he ganado algo por fin.